Hello. Hello, everybody. Can you hear me? Hello. Hello. Hey, how are you, Luis? Fine, fine, thank you. And you? I'm good. Thank you for asking. How was your day? I'm fine. Good. Was good. Awesome. Happy to hear that. What about the rest? How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal, Marvel, Mabel, Kevin, Katie, Norberto? Hi, teacher. Hi, Marvel. How are you? Fine, thank you. Awesome. I'm happy to hear that. What about the rest? Hi. Hi, Katie. Hi, Katie. How are you? Hi, all right. Ya se están uniendo más. Bueno, vamos a comenzar entonces. Me alegra, guys, verlos una vez más, que se han unido a la clase. Así que vamos a comenzar. Solo déjenme abrir acá. Ok. ¿Quién se recuerda qué fue lo que vimos el día de ayer? On, in, at. Exacto, el on y en at. Perfect. ¿Para qué utilizamos, por ejemplo, si estamos hablando de fechas, horas, días? ¿Cómo se podrían utilizar? Ahorita, si quieren, olvidémonos de los lugares. ¿Ok? Vamos a ver solo lo del tiempo. Ok, si se recuerdan el día de ayer, mandé una, bueno, mandé la copia de la clase. Y se la voy a enseñar acá. Solo permítanme, quiero ver, aquí está. They use the on, in, and at. Perfect. The use of on, in, and at. And we can use it for time and place, right? ¿Cuál le gustaría predicar solo hoy? ¿El de tiempo o el de lugar? Solo vamos a ver uno, porque creo que fue demasiado el día de ayer porque ni practicaron, right? The time. Así que, the time. Okay, then. Awesome. Así que, ¿le gustaría que lo repasáramos antes de que nos fuéramos a la práctica? Yes. Yes. All right then. So, concentrémonos solo en on, in, and at. Preposition of time, right? Preposición de tiempo. ¿Qué lo podemos utilizar para decir días, meses, años, fechas y la hora, right? Comencemos con el at, que es, digamos, el que tiene un solo uso. At, you use it for time, ¿verdad? Y cuando nos referimos al tiempo, es, por ejemplo, si queremos dar la hora o queremos decir a qué horas va a ser algo, alguna actividad que tenemos planeada, right? For example, one activity you have planned today is the class. Right? ¿A qué horas comienza la clase si utilizamos el at? At. At 8 p.m. Perfect. All right. Yeah, at 8 p.m. Perfecto. All right. Entonces es cualquier
hora. Pero también, no solamente hora cuando decimos números. También nos referimos a la hora cuando decimos al mediodía, en la mañana, a la hora de dormir, al atardecer, al anochecer, ¿sí? Todo eso es tiempo, ¿sí o no? Cuando decimos al mediodía, nos estamos refiriendo al tiempo, ¿o no? Yes. Yes. Right. Awesome. Entonces también podemos decir at noon, si queremos decir al mediodía, o si queremos decir que a la hora de dormir, que hay gente que a la hora de dormir pone un cuento, right? So that would be at bedtime, right? Recuérdense que el at es solo para la hora. At, ¿qué? At the moment, también en el momento. Porque si decimos que queremos algo en el momento, es porque estamos hablando del tiempo, right? I want this at the moment. Or this situation is happening at this moment, right? ¿Vamos bien con el at? Acuérdense, el at es el más fácil de los tres cuando hablamos de tiempo, porque el at solo se ocupa para la hora, all right? Vamos a ponerlo aquí en español. Esto es como que digamos, lo usamos para especificar el tiempo. Cualquier tiempo, como hora, mediodía, hora de dormir, etcétera, ¿verdad? Y se refiere a literalmente cualquier hora, ¿ok? At 8 p.m. At the moment, at noon, at bedtime. ¿Más bien hasta ahorita? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo? Si estamos hablando solo de la hora. Por ejemplo, quiero ver. I go to sleep at 10 p.m. Perfect. I'll go to sleep at 10 p.m. Perfecto. Gracias. ¿Quién más me podría dar otro ejemplo? I wake up at 7 a.m. Perfect. Perfecto. Uno más y continuamos. Pónganse a pensar en cualquier cosa que hayan hecho hoy. I am work is 8 a.m. 8. All right, awesome. Thank you very much. Thank you very much, Marvel. So that is correct. I work at 8 a.m. I go to sleep at 10 p.m. I wake up at 7 a.m. Así que recuerden, at, digamos que es el más fácil, porque es solo para la hora. Si vamos a hablar de la hora, no podemos decir on 10 p.m. O no podemos decir in 10 p.m. Es at. Digamos que es exclusivo. ¿Vamos bien hasta ahorita con el tiempo de at? Yes. Cool, thank you very much. Vamos a separar aquí. Si tienen alguna pregunta, no duden en detenerme, guys. ¿Ok? Para poder solventarles cualquier duda que tengan. Ok, entonces, continuemos con la siguiente. Vayamos con on. All right? On
You use it for days of the week. And dijimos ayer también dates. O sea, en español lo usamos para los días de la semana y fechas en específico. Específico. O sea, que contengan día y mes. Vamos a ponerlo así. Pero también día, mes y año. ¿Okay? Porque las fechas, usted puede decir solo el día y solo el mes. ¿Okay? Por ejemplo, digamos que el curso hubiera comenzado hoy. La fecha hubiera sido February 3rd. Right? Pero si le queremos agregar el año, también sería February 3rd. 2021. Vamos a poner ejemplos. ¿Ok? Así que vamos a poner el ejemplo aquí. Le vamos a cambiar de color. ¿Ok? Vamos a poner. Entonces, si nos referimos a los días de la semana, lo voy a poner aquí de una vez. On Sunday. Por ejemplo, mis días de la semana, mi semana, perdón, comienza el domingo. On Monday. On. Uy. On Tuesday. ¿Cuál sigue después? Después de martes va. Wednesday. Perfect. On Wednesday. ¿Y de ahí cuál va? Después de miércoles. Thursday. Thursday. Thank you. Después de Thursday, ¿cuál va? Friday. Perfect. Thank you. Y por último. Saturday. Saturday. Perfect. Thank you very much. Saturday. Right? Solo para esos días. Bueno, no hay otro, perdón. Pero también para fechas, right? Y como les decía, la fecha se refiere que tiene que contener día o mes, o si no, día, mes, año, right? Por ejemplo, este curso comenzó hace la semana pasada, ¿verdad? El 25 de enero, si no me equivoco. Entonces, podemos decir on January 25th. Solo día y mes, ¿o no? Pero si le queremos agregar el año, sería on January 25th, 2021. Ahora, las fechas. Ustedes bien saben de que no solo se refiere a esto. También, por ejemplo, fechas especiales, como aniversarios, cumpleaños, right? On my birthday, right? Esa es una fecha también. También otra fecha especial para, bueno, o por lo menos que no tenga sueto, right? On Christmas, right? O el año nuevo, New Year's Eve, se le dice el año nuevo. Right. Voy a mover un poquito para acá esto, para que me quepa. Para que me quepa otro ejemplo aquí. Okay. Right. Otra fecha que me puedan mencionar, guys. A ver quién se acuerda de Independence Day. Ahí está, perfecto. On Independence Day. Ahí está. Una más y continuamos. Mother's Day. Perfect. On Mother's Day. Right? Para que no se sientan mal, Father's Day. Lo vamos a poner a los papás también. Right? On Father's Day. Pues sí, para que no me vengan a reclamar, vamos a incluir a los papás también. Right? So, todo lo que tenga que ver con los días de la semana,
y fechas, ya sea día, mes o año, o días festivos o cumpleaños o cualquiera de esas cosas, se utiliza el on. Ay, perdón. Tenía que estornudar. So, vamos bien hasta ahorita. Recuérdense, el on es exclusivo para días de la semana y fechas. Cualquier tipo de fecha. All right? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes, no? Yes. Awesome. Thank you. Ahora el in. El in, digamos que es un poquito más vago. All right? Oops. Voy a regresar en negro. Ahí está. In. In, ayer mencionamos de que lo utilizamos o solo para meses. Use it only for months, years, y pongamos long periods of time. Vamos a traducirlo. Solo lo usamos para meses, años, o periodos largos de tiempo. Right? Lo utilizamos para periodos largos de tiempo. ¿Sí? Voy a poner un puntito aquí. Ser más grande. Ahí está. Que no logro ver la barrita. Aquí está. Okay, ahí sí. Entonces, dijimos que esta es para meses. All right? Y vamos a escribir los 12 meses del año, solo para asegurarnos. Right? ¿Cuál es enero? January. Perfect. ¿Febrero? Febrero. Perfect. ¿Marzo? March. Awesome. ¿Abril? April. Perfect, April. ¿De ahí cuál sigue? May. Perfect. ¿Y de ahí? June. Awesome. Y vamos, voy a continuar aquí para que no salga 6 y 6. All right. Luego de junio, ¿cuál va? Perfect. July. In July. ¿Y luego? July. August. Awesome. And then? In September. September, right? Como la canción. In ¿Y luego? October. Perfect. Thank October. You. ¿Y luego? November. Amazing, como en la canción November. ¿Y el último? December. In December, right? Casi todos los meses del año tienen canciones, perdón. Bueno, so, in January, in February, March, etc. Hasta, until December, right? In December. Also, we can refer to them for years, right? And you can say literally any year. For example, in 2017, in 2018, in 2019, in 2020, y hoy que estamos in 2021, right? So it can be any year. Puede ser literalmente cualquier año, right? O periodos largos de tiempo. ¿A qué se refiere con periodos largos de tiempo? Por ejemplo, no sé si se han fijado que a veces la gente dice en los años 80 o en los años 90, right? En los enter, right? You can also, eso es un periodo largo de tiempo, right? So you will say in 1980s, right? Or in 1990s, all right? In
¿Qué? 1970s, right? Etcétera. ¿Qué otros son periodos largos de tiempo? También nos podemos referir a ellos como, como las eras, right? In the past century, right? O in the next century, ¿ok? Entonces puede ser literalmente cualquiera de estas cosas, right? So far so good, ¿vamos bien hasta ahorita? Yes. Awesome then. So, en este caso, si se fijan, guys, cada una tiene su función, right? At is only for time. Lo usamos para especificar el tiempo, right? ¿A qué horas nos levantamos? ¿A qué hora vamos a comer? ¿A qué hora vamos a trabajar? ¿A qué hora nos dormimos? ¿A qué hora vamos a ir al mercado? ¿A qué hora vamos a darle de comer a los perritos, a los gatos o a las mascotas que tenemos? Right? Porque hay personas que ponen un horario para todas esas cosas, bien organizados. Los admiro porque yo no puedo hacer eso. Right? So, for time, we use at. Only at. El siguiente, on. Solo lo utilizamos para días de la semana y fechas en específico. Y cuando decimos fechas en específico, nos referimos a día y mes, o si no, día, mes, año. Right? Los 7 días de la semana y cualquier fecha. Por ejemplo, si quieren decir cuál es su cumpleaños, van a decir my birthday is on y dicen cuándo es su cumpleaños. Right? Por ejemplo, si yo les quiero decir cuándo es mi cumpleaños para que me compren un regalo, no mentiras. It's on June 12th. All right? Or, ¿quién más quisiera compartir el día de su cumpleaños? Para que veamos cómo quedaría el ejemplo. No es necesario que me digan el año, por si les da pena. Solo díganme el día y el mes. My birthday is on February 7. Ahí está. Perfect. All right. So, María said, my birthday is on February 7th, right? O si yo estuviera describiendo el cumpleaños de ella, sería, her birthday is on February 7th, all right? ¿Vamos bien hasta ahorita con el on, guys? Yes. Awesome, thank you. All right, so let's continue with in. Y dijimos que in es un poquito más vago. Porque solo nos referimos, solo usamos el in solo para meses o solo para años o solo para periodos largos de tiempo. All right? Por ejemplo, si no queremos dar una fecha específica de nuestro cumpleaños, podemos decir, por ejemplo, yo puedo decir que mi cumpleaños es en junio y no decirles qué día es. So I can say that my birthday is in June sin decirles el día. All right? En este caso, no les digo el día. My birthday is in June. Y no les digo día, no les digo año, no les digo nada. All right? O por ejemplo, si yo quiero decir el año en que nací. My day, my year, espérate. I was born in 1994, por ponerles un ejemplo, right? Yo nací en 1994, por poner un ejemplo de un año, right? Cualquier año. Y como solo les estoy diciendo el año, voy a decir in. ¿Ok? ¿Vamos bien, guys? No sé si me corté un poquito con el internet. Yes. ¿Me escuchan? Ah, ok. Awesome. All right then. Entonces hoy solo vamos a practicar estas preposiciones de tiempo. All right? Y mañana practicaríamos solo las preposiciones de lugar.
Ahora, ¿qué es lo que quiero que me practiquen? Lo voy a poner aquí arriba. The practice for today Acá estoy. Dígame. Hola, dígame. Hola, buenas noches. Tengo una consulta. Hola, dígame, sí. ¿Cómo se dice 2017 en inglés? Usted puede decirle 2017 o 2017. Así, si lo vamos a decir completo, por ejemplo. No cambia, es prácticamente lo mismo, solo. ¿Lo puede decir así? ¿O lo puede partir en dos? Decir el 20 y el 17. 2017 o 2017. Ok, gracias. De las dos maneras les puedo decir. Ya saben. All right. So the practice for today, guys, is to share information about your daily routine. ¿Quién sabe qué es daily routine? Rutina diaria. Perfecto. La rutina diaria, right? Hay cosas que generalmente en el día se repiten y a eso me refiero cuando vamos a usar, por ejemplo, el at, right? Que vamos a especificar la hora en la que hacemos algunas actividades. Por ejemplo, si les toca trabajar, ¿a qué hora les toca entrar? O no necesariamente trabajar. Por ejemplo, si se quedan en su casa, eso es también un trabajo, porque honestamente no es fácil tener limpia la casa, right? Entonces ese es trabajo también. Por ejemplo, no necesariamente a esa hora comiencen, pero por poner un ejemplo, ¿a qué horas comiencen a barrer? ¿A qué horas comiencen a trapear? Si lavan la ropa, ¿qué días lavan la ropa? Porque hay gente que no lava ropa todos los días, right? So, y para decir los días ya sabemos que es on, para decir la hora ya sabemos que es at, para decir solo los meses y los años es in, all right? So, the practice for today is to share information about your daily routine. I want you to say when you do things, at what time or day of the day, right? What time of the day? Don't worry, Katie, don't worry. Así que voy a enviar ahorita esto al chat para que lo tengamos ahí. Y no sé si está clara, guys, la rutina, no, lo siento, la práctica para el día de hoy. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Lo que quiero que hagamos es que practiquemos esto. Y antes de que lo separe, les voy a enviar esta imagen al WhatsApp para que la tengamos ahí de una vez. Ahí está. Quiero ver, está cargando todo. Ahí está, ya se las mandé. All right. La cámara, so, porfa. Ya. Yeah. Okay. Está claro el la práctica para el día de hoy, guys. Yes. Yes. All right. Les acabo de mandar, por cierto, la imagen al WhatsApp para que puedan consultarla por ahí. Ustedes ya saben que de igual manera, si tienen alguna consulta, solo le dan al botoncito de ayuda y yo llego a su grupo. All right. Así que right now I will separate you by groups para que les quede tiempo de practicar bien, bien. Vamos a hacer grupos de tres y solo habría un grupo, bueno, una pareja. All right. So please do not disconnect. Es importante practicar esto para que se nos pueda quedar. All right. ¿Todos listos para irnos a los grupos? Sí.
Yes? Awesome. Then. Yes. So, let's go then. Please accept the invitation. Hola, Guadalupe. Ah, ok. Se desconectó. Bueno, quiero ver. Katie, ¿se encuentra por acá? Hola, fíjate que estoy teniendo bastantes problemas con el internet. ¿Y cree que puede intentar unirse a la sesión? Si no, no se preocupe. Igual, si la saca y le vuelve a entrar, yo la vuelvo a meter al mismo grupo. Vaya, está bien. Muchas gracias. Es que a cada rato me está sacando. No, no te preocupes. Tú sigue intentando y yo siempre te voy a meter. Bueno, muchas gracias. De nada, ya sabes. Con la daily routine cabal, las primeras que hacemos en la mañana. Ajá, sería... Por ejemplo, ¿a qué hora se levanta? I wake up at 6 a.m. Entonces sería, I get up at 6 a.m. Sería I wake up. Porque es de despertar. No es de levantarse. Levantarse. Sí, levantarse. Sí, probable. Es que wake up es como cuando usted se abre los ojos, creo yo. Despertar. Como que se despierta y ahí get up es como bajarse de la cama, digo yo. Bueno, cualquiera de las dos creo que está bien. Hola. Y otra sería I breakfast. Bueno, entonces sería I get up o I wake. Para mí I wake. Wake up. Despertarse. Yo me despierto. Ajá. At 6 a.m. A las 5 a.m. va, cabales. No, 6. 6 a.m. 6 a.m. Y la otra sería I breakfast. Podríamos poner ahí el bañarse. Antes del desayuno. Para llevar el orden. Sí. I take a shower. I take. I shower.
take a shower. A shower at 7 a.m. Hoy sí vamos con el... Bueno, el otro que podemos poner es el ¿cómo se llama? El que usted vive. El vestirse, el dresses. ¿O qué hace primero? ¿Primero desayuna y después se viste? ¿O cómo hace? ¿O se viste y después desayuna? Primero vestir, bueno, en mi caso. Primero vestirse. Es que entonces, no sabía que era en orden. No, yo digo por llevar un orden, va. Sí, no está necesariamente. Bien. Sí, está bien. Sería va, vestirse. Hey, dresses. ¿Por qué? ¿Qué dresses? I get dressed. At, ¿qué le ponemos? 7:50 a.m. ¿Está bien? Hola. 7:15 a.m. ¿Está bien? Ok, sí, está bien. A las 7:15. Uh-huh. Hoy sí ponemos el breakfast. I take breakfast. At 7:30 a.m. 30 a.m. Ahorita ya ocupamos bastante lo que es el app. Sí. Va. Sí, vayámonos para... con el on. Sería siempre de rutina diaria. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo? Este dijo que vamos on. Bueno, aquí no. Tal vez sí lo podemos utilizar. No sé. Nos vamos con el. No, yo le iba a dar uno. Ok. I start working on Monday. Comienzo a trabajar el lunes. I start. Así dijo. Sí. I start working. On Monday. Porque le puede poner mejor my fear work. On Monday, mi primer día, my fear work day on Monday. No, y sería así. Yo tengo una. I do. I do.
the laundry de lavar. Lavar la ropa. Laundry. Uh-huh. On Monday. On Monday. Okay. Dos, tres. Las mías me salieron un poco extrañas. No pensé que me iban a salir. A ver, dígala. Creo que aquí me equivoco. Mi sin work on Monday. I have the web in class. I finish my work at 6 p.m. En la primera sentí un poco que no. Si usted escribe las al chat, escríbalas en el chat. Ahorita. Thank you.
Quizás tiene, está fallando el internet. Teacher. Continuemos entonces. Hola, dígame, ¿qué pasó? I think that Maria lost the signal. I don't know. Yeah, maybe, porque veo que se acaba de conectar de nuevo. Pero ustedes dos pueden continuar trabajando. Y me voy a quedar acá por cualquier cosa. Ok. Ok, thank you. Thank you. Ok, okay. Continue. Uh-huh. Yo te preguntaba también que a qué horas revisas tu plataforma. What time? Is reviewed, ¿verdad? Oh. Yes, I finished the test. And, huh? But I finished the test, the first test. Ya terminé como el examen que tiene el la primera. Ajá. So, but I reviewed my passport at, I don't know, at 7 p.m. or at 6 p.m. when I come at home, when I at home. Only. One hour. Mm-hmm. Yes. I do three exercise per day. Okay. I don't know what. Let me see. Get over there. Are you working, Mabel? Yes, right. Mabel? ¿Me escucha? Sí. Kevin, ¿me escuchas?
Yes. Mm-hmm. Okay. ¿Qué te decía mm-hmm. que me gustaría que usáramos el on en superficies? Que aquí ponía ella, we use for surface and public transport. Y daba oh, ejemplo. on the mm-hmm. on the bus. On the bus, on the taxi. Oh, mm-hmm. Mm-hmm. Es bus stop. Sometimes, but when I was more young, I I leave my keys on the door. On the door. Yes, I leave my keys. I forgot it. The keys, and I leave the... yo te preguntaría, you have paintings on your walls? What? I'm sorry. You have paintings on your walls? On my well. Mm-hmm. I don't know what is that. Really. Wells, paredes? En la pared? Ajá. Oh. You have. Yes. You have paintings on your wells. Yes, in my house. When I was living with my grandmother. I like painting. Really? No, but when I was a child, I painted in the world. I'm through box. ¿Has visto esos cuadros de? ¿Has visto esos cuadros de fruta así? I'm through box. Mhm. Mhm. De esos no pueden faltar en la cocina. ¿Tú pintas de esos? No. Oh, yes. No, I don't have these things in my house. I don't have. Okay. But I can see in some houses. This pain. Mm-hmm. Okay. And you are working in your house, right, Mabel? No, not working in the house. And you? You have to work in it. Oh, what time do you start? What time do you start? Work every day. I start work at 8 a.m. At 8 a.m. Oh, nice. Yes. Nice. Yes. And you? I start to work at
at 7 a.m. It's very cold in this moment of the morning. It's very cold. I have to get up at 4:15. I leave me the first guacalada of water in me. Daily routine. Yes. Sometimes I have hueva for to go to work, but I have to do. It's very difficult. The very difficult thing is to get up. Yes, I agree with you. It's cool. It's very, very cool. Right. Today in the morning was very cold. It's water very, very cool. Yes. But pero eso me quita el sueño. Eso es lo que lo despierta a uno. Good. Uh-huh. Y si yo te pregunto, Hey guys, how was practice? Yes. Good. Yes, I was able to go over all the groups. All right. I understand some of you had internet connections, but don't worry, you were doing just fine. All right. Todos lo hicieron excelente. Logré ir a todos los grupos y de verdad me alegra un montón de que se haya comprendido el tema. Y mañana veríamos las preposiciones del lugar. Siempre con lo mismo de on in and at, pero para hablar de lugares. Hoy hablamos solo del tiempo y la hora. All right, guys? So before we go, do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta antes de que nos vayamos? No? All right. No. Okay, then. So thank you very much for joining today, guys. I'm happy that I got to see you again. And I hope to see you tomorrow. Take care. Have a good night. Good night. Good night. Thank you. You're welcome. All right, Midori. Me gusta.
Okay, guys, see you. I'm sorry that I had to finish the call, but I have to go to another class. See you guys.